Me he pegado. Ey, 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 se me olvidó. Ey, ¿estás bien? Ey, ey. Ey, 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 ey. Ok. Ey, ey, ey. Esto es lo que hago. Esto es lo que hace Flex cuando no está. Digo, cuando no está, what the fuck. Cuando estoy, hago estas cosas. Hay que esperar a que reaccione ese bugue en su cabeza. Ey, 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 ey. Hola. Se me perdió el comentario copiado. Hello. Hola. Hello, chat. Estamos esperándote, bro. Creo que ya lo fijé. Listo, perfecto. ¿Estás listo? Chat, 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 chat. Sí. Estamos listos para el modo roleplay. La aventura de hoy va a estar bastante larga. Ok. Uf, qué rico. Uf. Ok. Y bienvenidos a... ¡Bienvenidos a... Vamos a dormir, no manches, es muy de noche. Sí, sí, ya, bueno. Hasta aquí el episodio. Gracias por vernos. Gracias por ver este su directo favorito. Ok. ¿Qué día estamos? ¿Qué día estamos? Antes que nada. Somos yo y Silvio. ¿Quiénes estamos? Nosotros dos. Yo soy Silvio. Y yo soy Silvio. Hola. Y juntos somos... ¿Silvio? Pues él es Bio, yo soy Sil. Lo llamaremos Silvio. Sil, Sil. Obvio, Bio. Obvio, o Silvio. O Silvio. Me gusta Silvio, Silvio. Es nuestro nuevo chipeo. Ah. Silvio. Corten eso de me gusta Silvio. Me gusta Silvio. Chicos, en el día de. Ay, chicos, en el día. Bueno, ahí estás haciendo cosas. El día de hoy estamos aquí en el tercer capítulo para los que están viendo los directos. Día sí. Número 24. 24 para ahí que están viendo el vídeo de nuestra. Ay, ¿qué hice? De nuestra grandiosa serie de 100 días o 200 sobreviviendo en Minecraft. 100 Survival. Días. Hardcore. No manches, llevamos 24 días, me sorprendo, ¿eh? ¿Solo ibas a decir 100 días? Sí. Hoy estamos en 100. ¡Ay, cabrón! Ah, verdad, es verdad, es verdad. Alguien, no, muchos no lo saben, pero hoy es el cumpleaños de Eduardo. Sí, pero antes del cumpleaños de Eduardo tenemos unas cuantas cosas que decir. En el día de... Gracias por ese botiquín. En el día de hoy... ¡Hola! Silvio y yo perdimos a un gran miembro que duró solo un capítulo. Espera. Mi Michi, mi gatito. El gatito de Flex. En el desierto. Y gracias a todos los comentarios que ustedes nos dejaron de todos nuestros videntes. Vamos a ir por el gatito el día de hoy y recuperarlo. Es todo. Me esperaba algo más emotivo. Yo puse música triste y todo. No. Tranquilo. El gatito está vivo. Aquí está nuestro golem Eduardo. 2.3. Ya, pero es el cumpleaños de Eduardo. Yo le preparé una sorpresa. Uy, me ajusté. Pensé que esto era un lava lake gigante aquí. Es una antorcha. Tómame una foto. ¡Ah! ¡La antorcha! Yo... Sí. Hola, ¿la estás abrazando? Foto. Tómame una foto. Listo. Gracias. Así que, Silvio, what the fuck, pedimos casi lo mismo. Para el cumpleaños de Eduardo. Ah, sí, le he preparado una sorpresa, chicos. Miren. No veas, ¿eh? No veas, Flex. Ok. ¿Dónde está la sorpresa? Piso, no mames, aquí está. Soy visco, de por sí ya no llego bien ni siquiera. Vale. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Mierda! ¡No, no! Es que ya lo vi. ¿Qué intentas hacer? Poner una... Es que no puedo, quería ponerla arriba. Ok, la voy a poner aquí al lado. Ajá. ¿Y ahora qué hace con la campana? ¿Él la sabe tocar? No. Algún día aprenderá. La campana. ¿Eh? No sé, es un regalo para él. Solo dejaste una campana. Pensé, ¿sabes qué? Cuando me dijiste todo esto, yo pensé que le ibas a poner una campanita en el cuello o algo así. Ah, no manches, no, ¿cómo se la va a poner? Lo que sí podemos hacer... Espérate, que no escuche Eduardo, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Ya, era para que piense que le vamos a dar algo. Aquí estoy escuchando, ese güey es bien alto. Está volteando para acá, acaba de voltear para acá, acaba de voltear para acá. Que no escuche Eduardo, vale, vente para aquí. Nos vemos súper idiotas, por Dios. Aquí atrás. Mira okay. Cara de idiotas. Vale, no sé cómo se craftea un pastel, pero quiero craftear un pastel para sentarme en él. ¿Qué estás viendo, tu pinche oveja? Ya. Uy, carne cocinada, toma. ¿Tienes una espada? What the fuck, sí. Tengo una enderpearl. Las enderpearls tenemos que guardar, son súper importantes, eh. Le embarré un habanero a mi espada. ¿Qué tienes un que Carolina decir para Reaper. Esto, Silvio? ¿Qué? ¿Qué? Oye, si me das tus botas, estaría full diamante, ¿sabes? Para demostrar que soy mejor persona que tú. Yo también te voy a dar algo. Es que no es comparable. Dame tus botas, por lo menos. ¡Ah, vale! Pero mis botas están chidas, tienen velocidad acuática.
Tengo que bajar mi inventario, me está dando ansiedad tener todo esto así. ¡A huevo! ¡Full diamante! Y les aseguro que si me ataca... te aseguro que si me ataca un creeper exploto de una. No importa que tenga full diamante. Pero tengo una mejor idea. ¿Qué? ¿Qué tal si me das ese full diamante a mí? Buena idea. Buena idea. No, gracias. No, gracias. What the fuck? ¿Cómo crees que voy a caer en eso después de lo que me hiciste? ¿Pero qué le quiere estar Eduardo? Porque nos alejamos tanto. Vale. Quiero craftearle un pastel para sentarme en él. Ata. ¿Y cómo se hace un pastel? Sé que bueno, olvídalo del pastel. Huevos, leche y... Bueno, sí. No, pero sí quiero hacerle un pastel. No sé cómo se craftea exactamente. Creo que necesito leche de una cubeta, dos huevos, pan, trigo. No sé, la verdad. Luego vemos. Aprenderemos hoy a hacer un pastel. Aprenderemos hoy a hacer un pastel. Pero bueno, primero que nada hay que rescatar a Batman. Yo soy Silvio. Yo soy Batman. Yo soy Batman. Pero no, pero mejor idea para pero, no tener a Eduardo aquí tan solito. Y si le crafteamos a él una novia. Eso podría ser mejor que un simple pastel. La novia se lo puede cocinar después. Ajá. Que es este clase de machismo que estamos viendo a través de Silvio Gamer Pro. ¿Cómo esa cosita tan chiquita puede traer ese machismo tan grande? ¿Tú acabas de decir de construir? ¿Acaso eres Batman? Batman, soy Batman. Tú acabas de decir Batman. De construir a la chica. O sea que la vamos a moldear a nuestros gustos. Sí, a golpes. Yo sé cómo. Por suerte para ti, yo sé cómo construir un golem. Ya no puedes entrar a esta casa, es libre de machismo. ¿Hola? What the fuck? ¡Eduardo, corre! ¡Eduardo, eres libre! Sé cómo construir un golem y creo que tenemos los materiales indicados para la tarea. A ver, necesitamos mucho hierro, lo único que sé. De crafteo está escondida ahí. A ver, necesitamos 4 bloques de hierro, a ver si nos alcanza. ¿4 bloques de hierro? ¿Tú crees que somos ricos? Hicimos, sí tenemos, y ahí nos sobró y todo. Y ahora necesitamos una calabaza. ¿Tienes una calabaza? No, pero hay unas por acá atrás. Ven, sígueme. Otra cosa que quiero conseguir hoy es un caballo. ¿Un caballo? Man, nos vamos a ver súper feos en un caballo. Y conseguimos un cerdito que nos transporte a los dos. Pero los cerdos son muy lentos, no puede transportar a los dos. Estaría mejor de conseguir. Yo voy a conseguir un cerdito que se llame. Le crafteamos pociones de velocidad 2 al cerdo. Al cerdito se las echamos todo el tiempo. Sí, solo para que valga la pena tener un cerdo. Me sigue pareciendo muy asqueroso que seas así de chiquito. Vale, por aquí no habían calabazas. Sí, creo que sí. Sí, por aquí habían calabazas. O sea, recuerdo que te dije, mira, hay calabazas. Y tú me dijiste, ¿para qué? Y yo te dije, van a servirnos. Creo que por esta zona debería haber alguna calabaza. ¿Ves alguna? ¿Una calabaza? No, pero creo que hay más al fondo. Además, sí, ¿verdad? Creo que allá, sí, allá enfrente. ¡Uy, mira! Okay, aquí es donde se nos cayó el golemcito, Eduardo. ¿Montás? Te perdí. El día que me quiso asesinar. Sí. ¡Ay, recuerdos de familia! Para los que no vieron el directo de ayer, que se lo están perdiendo directo en Buya, el link en el comentario directo fijado. Directo en Buya, link comentario fijado y en la descripción. Vayan a verlo, nos apoyan mucho. El golem me intentó matar y me dejó a 2 corazones y prácticamente para que... No lo podía soltar porque lo llevaba con una cuerda, entonces no me podía acercar a él. Y para que no me matara el golem me tuve que tirar a este coso con agua y sirvió, me ayudó un poquito. Sí, poquito podía yo hacerlo. Lo salvé. Yo lo... por favor, cuando pongan este video, cuando subas este video a YouTube, tienes que poner los gritos que ponías cuando estabas escapando. Los flashbacks de ¡no! Sí, ¡ayuda! Yo estaba matando vaquitas y caballos bien feliz, ¿sabes? Vale, literal, por aquí creo que deberíamos encontrar calabazas, ya estamos muy lejos. No creo. ¿No? ¿Sí? O sea, creo que igual era del otro lado, ¿no era por acá? Siento que irá como en la orilla, ¿sabes? Yo sé, o sea, a lo mejor estamos un poquito perdidos. ¿Esa cosa negra? Vamos a llegar. ¡Ayuda! ¡Me está golpeando! ¡Me quitó la cartera! Yo no lo golpeé porque tengo... Dale. Me dejó... What the fuck, casi me baja la mitad de la vida. No soltó. Me soltó unos putazos nada más. Pinche Enderman loco. A ver, ¿qué le pasa? Oye, mi cartera. Las calabazas. Hay problemas técnicos con las carteras a veces. ¿Dónde están? No, nunca había explorado esta parte del mundo. Está bonito el mundo. Sí. Para... Escogimos una bonita parte para vivir. Creo que aquí es donde yo estaba matando las vacas, de hecho, cuando me estabas corriendo del golem. ¿Por aquí estabas tú? ¿Sí habías venido? Yo nunca había venido por acá. Sí, literal, tú corriste de aquí. ¿O tú cruzaste este río? Primera vez en esta zona, nunca lo vi. Te lo juro que cruzaste este río, yo tengo buena memoria. Nunca he visto este río. Mira, un huevo, si sale una gallina. ¿Tú estás? Directo. A ver. No. Terminamos. Incluyete a ti, nada más, a mí no. Los dos terminaban directo. El directo acaba hasta que encontremos calabazas.
Siento que no hay calabazas aquí, que es un no, sí. nuestra mente que habíamos visto hace tiempo mucha. Tal vez en nuestro cofre había calabazas, ¿sabes? No, yo no agarré calabazas. Pero sí las he visto, no. O sea, no las he querido agarrar. No te alejes de mí. ¿Estás seguro? Porque yo sí agarré calabazas. Sí, no, estoy no, seguro, no, no ya agarré. Sé. Ya sé dónde hay. Tendrás que seguirme una aventura. Me caí al pinche huevón que hay aquí, what the fuck. ¿Dónde estás? Estoy con unas ovejas. Oye, espérate. Necesito poner este botón aquí para los water drops. Para ¿pero dónde estás? Me perdí, la verdad. Estoy aquí con unas calabazas. Estoy con unas ovejas. Ah, con que ya encontraste las calabazas y no me querías decir. No, estoy no, pero sí. Donde estábamos ahorita. ¿Cómo nos perdimos así de fácil? Ah, ya te vi. Por la vaca, por la vaca. Eres una cosa azul chiquitita. Es que estamos muy chiquitos, güey. Ajá, es un problema muy grande ese. Vamos a hola, tener te que perdí otra vez. Ahí seamos estás, grandes, vale. Vamos a hacer una serie. Ey, si apoyan mucho esta serie, podemos ser una siendo más grande, siendo el doble del tamaño. No podríamos. Tendríamos que hacer una casota gigante, güey. Minecraft, 100 días, pero somos gigantes. Imagínate entrar a una cueva, o sea, sería un horror. O sea, tampoco digo se que miramos 100 bloques. Contra las paredes, contra todos se pegaban. ¿Qué es esta? Esta aldea ya la exploramos, ¿no? Mira, sí, pero sí, sé, pero sí sé dónde. No, pero no, este no nos vamos a secuestrar. Mira, yo sé dónde hay calabazas. ¡Ey, mira un caballo! Mira, un caballo, sí. Hay que estar pendiente también de estas. Vale, ¿tienes tu cama? Sí. ¿Tú? Vale, dormimos, ¿no? Dormimos. Sí. No nos preocupa mucho dormir fuera de la casa porque principalmente si morimos se acaba la serie, entonces... Güey, me acaban de llegar los flashbacks de yo durmiendo diciendo, escucho pasos. El creeper, diciendo, escucho pasos y el creeper viniendo hacia mí lentamente. Duérmete, por favor. Entonces, no, es viento. Que me da miedo no dormir. Flashbacks de cuando estabas tú en el agua. Flashback de... Flash. Flashback. ¿De Flash? Escena de Flash pasa por la mente. Escena de Flash corriendo. Vale, yo sé dónde hay calabazas porque mi mente no falla. ¿Estás seguro? Sí, soy una... Si no hay calabazas, te regalo bueno, todas mis manzanas de oro. Yo tengo semillas, ¿eh? De calabazas en la casa. Yo me llevaba todo... Soy un acumulador. Principalmente tengo todo lo que necesitamos ayer. Yo sé exactamente dónde hay calabazas. Te estoy siguiendo, yo estoy confiando. Sí. A ver si tienes una mente de tiburón. Acá, mira, ¿ves esa aldea que está ahí enfrente? No. Hola. Arriba, en la montaña. ¿Cuál? ¿Cuándo viste esa aldea tú? Pues la última vez que fuimos aquí. O sea, tú estabas justo acá enfrente. ¿Habías explorado tú esta aldea? Sí, pero tú no te acuerdas que estuve aquí. Y no me habías dicho nada acerca de esta aldea. Podemos robarle a ver si tienen calabazas. Sí, te digo que sí tienen. O sea, yo recuerdo que viene aquí. ¿Y tenían calabazas? A ver. Sí. Si encontramos a un niño, lo matamos. ¿Qué? Hola. Soy papá, te recuerdo. Ah, vale. Un mapa en blanco. Esto no sirve. ¿Piensas ir las calabazas? Ya tenemos un mapa, Silvio. Para que no te pierdas. Pero el mapa no sirve de nada. Tranquilo, bueno, no te vas a perder. Sirve para hacer este... ¡No manches, hay un gatito café, güey! Mira, ¿cuántas? ¿Por qué hay un pantalón aquí de hierro? No, what the fuck? No quiero. Gracias por los 10 pesos. Ahí. La persona que vive en este servidor también está aquí todavía. Mira. Aquí estaba el gatito. ¿Lo viste? Sí, y acá me dice que hay un portal según mi mapa del tesoro. Hola. Gracias por los 10 pesitos, Tollcraft. ¿Viste? Hay un mapa aquí. Ah, pero ya lo exploraste todo tú. Sí, esto sí le partí su madre todo. Vale, yo recuerdo que en esta zona ya he visto calabazas. Por esta zona no siento que hayan calabazas. Principalmente las calabazas están en el bosque, ¿no? No, sí hay en todos lados. Hasta el desierto. A ver, voy a ir hacia el bosque. Pero son verdes, no entiendo. ¿Dónde estás? Las calabazas verdes. Estoy en el portal. Ahí a la derecha. Ah, vale. Te vi. Te sigo. Por aquí siento que hay calabazas, ¿eh? No, yo siento que van a estar más en la planicie de aquí a la izquierda, ¿no crees? Yo tengo un olfato en la planicie. Bueno, tal vez. Sí, vete por la planicie mejor. A ver, güey. Confía en mí. Toda esta parte está con llena de árboles, no veo nada. Chicos, en cuanto encontremos calabazas, nos vamos a centrar en la misión de conseguir el gato otra vez. Recuperarlo. El gato volverá a mis manos. El gato se va a llamar Batman. Espérame. ¿Por qué si es blanco? Ah, ¿sí? Sí, el gato es blanco. ¿Entonces lo llamamos Gatúbela? Ah, no, Gatúbela no es blanca, what the fuck, paloma. ¿Sabes cómo lo tenemos que llamar? Blanco. ¿Blanco? Hola, Mr. White. Mr. White. Original. ¿Y si lo llamamos Cristóbal Colón? ¿Por qué? No, por ahí no morimos. Así bien certificado, che, super algo así. Podríamos ponerle Mr. Blanco. Suena como un detergente. No estás pensando bien el nombre. Don Blanco. Sofisticado. Mr. White. Waterdrop. Vamos,
Vamos por acá. Yo siento que por acá vamos a encontrar y acá no he explorado nunca. No, ¿estás? Tengo bloques, Silvio. Espérate. Vamos a conseguir un poquito de bloques, sí. Tengo una cosita para... Te echo agua. Sube, sube. Ah, thank you. Soy malvado. Perfecto. Hay maldad en mi corazón. Es malo. Vamos. Mira, aquí están los calabazas verdes. Las calabazas verdes, oh, por Dios. Recuerdo cuando un conejo se suicidó. Los dos conejos. No, ya se pierden muchas cosas. Güey, los dos conejitos que se mataron. Ayer, después de que terminamos el directo en YouTube, continuamos los directos los dos en nuestros canales de bulla. Y hubo un conejo que se suicidó desde una montaña gigante. ¡Una aldea! O sea, literalmente... ¡Oh, my God! Una aldea. Literalmente saltó desde un quinto piso y cayó al lado de nosotros. Y solo cayó como una pata de conejo al lado de nosotros. Y luego yo me lo comí. Y luego Silvio se lo comió. Así que vengan luego a bulla. Luego Silvio se la comió. Link en el comentario fijado. Link en el comentario y en la descripción, chicos. Bulla, nos apoyan mucho si vienen a visitarnos por ahí. Acá, ¿crees que hay calabazas? Sí, pero en estas aldeas siempre ponen calabazas, ¿no? El pan no lo llevamos 100%. El panadero con el pan. Oye, hay más el panadero con el pan. Y otra campana para Félix. ¿Quién es Félix? Uy, le podemos llamar Félix. Es buen nombre para un gato. ¿Pero quién es Félix? No. No sé. No sé, pero... ¿Quién se llama Félix? Me haría muy Félix que lo llamáramos así. Félix. Esto no sirve. What the fuck? Este horno. Sí. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Por qué no la nalgueaste? La nalgué y la voy. Y le invita a jugar. ¡Vamos! La nalgué y le invita a jugar Minecraft. Gigante. Hola, no quiero entrar ahí. Pero no hay nada. Hay cofre aquí. ¡Uy! Esta cama me gusta mucho. La naranja. La quedo. ¡No mames! Bueno, yo agarro aquí las antorchas. Bueno, no hay nada bueno. Vale, perfecto. Podemos continuar con nuestra aventura, Pokémon. Puka, ¿qué? No me llevo mejor el smoker, ¿no? No lo necesitamos. Tenemos ya un horno rápido de comida. ¿Qué? Sí, fallé el water drop. Ah, no me sorprende. ¿Sabes cuánta vida me quedé? ¿Cuánta? Tres corazones, Silvio. No fue tan épico. Sentí mi muerte. Sentí mi muerte. Como tú ayer en la... Es que yo sí fallo en los water drops. Entonces ahí sí me dio mucho miedo, güey. Yo sí conocí el terror en la rabín. No era una rabín, era una cueva acuática. Oh my God, se cayó toda la arena. Por Dios, vámonos de aquí, esto está peligroso aquí. Oh my God. Estoy aquí buscando en las casas. Está súper peligroso esta parte de aquí, what the fuck. Ven conmigo. ¿Dónde estás? Estoy en la aldea. Ah, yo también. Dijiste que íbamos a agarrar el pan. ¿Quieres que lo agarremos? ¿O venimos luego? Porque tenemos mucho. Vamos a llevarnos el trigo de una vez. De hecho, tengo espacio. Haz una asada para agarrarlo más rápido. ¿Montas? No tengo espacio para una asada. Solo tengo espacio para el tigre. Toma, te regalo eso. Voy a hacerme una asada. Ah, no tengo hierro. No. Pues así, así. Llévate el de acá. ¿Dónde podríamos encontrar? What the fuck? Es mucho, es mucho trigo. De pan. Sí. Yo cultivando aquí 10 años y nosotros venimos. Y los aliados, no se lleve. Maten a los niños. What the fuck. Los aliados no pueden comer. Nosotros, entreguenos al pan. Llévate esto acá. Aquí que te había sido. Lo estoy rompiendo, pero no lo estoy agarrando para dar. Tengo 34 bloques. Voy a construir con esto. No, úsalo para paja drop. Le hacemos un paja drop. Se echa un pajazo y hace un drop. La nueva técnica. Oye, no, por el desierto no hay calabazas. O sea, naranjas, hay verdes. La nueva técnica inmortal. Tendríamos, yo creo que hay que ir por acá. Espérate, cuidado con la rabín. Cuidado con el conejo, son peligrosos. ¿Existen los conejos asesinos? Sí, pero no sé cómo se hacen o consiguen. Creo que no se pueden hacer. O sea, sí existe Minecraft. De las Lucky Blocks nomás, ¿no? No, sí existe. ¡Uy, qué bonito gato! ¡Mira este! ¡Mira su color! Caramelo con moca. ¡Que no queremos más gatos! ¿No entendiste la referencia? Ah, porque mi gato. No, la de afroamericano, caramelo, moca. ¿No te acuerdas? Es una película, chicos. Sí, es una película. Chistosa de se llama Little Man. Bueno. ¿La película cómo se llama? Chiquito pero peligroso, de balazos. ¡Nunca me han disparado! Pero siempre me han golpeado en el cuello. ¡En el cuello! Esto lo escucha. Escucha la letra. Oh, no. Toda la gente debe estar como, ¿qué están diciendo estos inútiles? Pinches estúpidos, me voy de aquí este stream. Sí, yo ando a estar como... A ver si tiraban drops. Oye, es verdad, espérate, dame un segundo, voy a tirar drops. No. Hola. Me matabas, ¿no? Vámonos. ¡Uy, güey!
¿Qué pasó? Water drop, me voy. Después de esto voy a ser un profesional en los water drops. Ahí está, acabo de tirar unos drops, vale. Güey, me volví a caer en una mina. Ah, la acabo de mirar. Hay un conejo aquí. Me pregunto si me llevará a la muerte. Gracias, Mati y Allen, por esos botiquines. ¿Dónde estás? Ahí está. Acá abajo, me caí en esta minuta. Pero ¡ay, sal! Güey, un zombie, qué susto me dio. No te, pero no te quedes en la mina, hola. No manches, Silvio, me van a atacar una pandilla, es una pandilla de zombies. Vámonos. Aquí estoy. Vente, ok. Acabo de acordarme dónde estoy casi seguro de que sí vi las calabazas. Y es más cerca de la casa, de hecho. Pero una 10, ¿qué tan casi seguro estás? 8.9. 8.9, me gusta esa cifra. Sí, ok, solo hay que regresar hacia la casa, pero hay que tomar un giro. O sea, es muy cerca de la casa en realidad, pero es para el otro lado donde no fuimos. ¿Se está haciendo hacia el otro lado? Sí. ¿Se está haciendo de noche? Sí. ¿Qué hacemos? A perro. No, pues todavía no, pero ya que vemos el sol ahí abajo, ya nos acostamos. ¡Estoy viendo algo rojo! Se está quemando todo ahí. Sí, el portal. Ay, me ahogué. ¿Qué? ¿Dónde hay calabazas? No estoy tan seguro de que tu mente esté buena ahorita mismo. Hola, estoy muy buena yo. Pero tu mente, estoy hablando de tu mente, Silvio. Ya, pero yo soy parte de ella. ¿Y estás buena? Espérate, sí. Prácticamente, por cierto, Silvio, estamos perdidos. ¿Otra aldea? ¿What the fuck? Ah, es la que estábamos cerrando. Es la misma aldea, oh my god. Perdón, me suele pasar esto, que veo una aldea y me emociono. Ok. ¿Y por qué no caíste en mi agua? Porque no pensaba que iba a ser tan inteligente. Nadie pensó eso, ¿hola? Nadie pensó en que iba a sacar en mi agua. Pero no hay nada. No, pero por aquí no hay aguas, aguas. Uy, sí. Está grandísima esta, aguas. No, vente para... ¡Mames! Te va a salir mal un water drop, cabrón. Pero viste por dónde me caí, Silvio. ¿Viste por dónde me caí? Es un bloquecito de nada. Es un bloquecito de nada. Te odio mucho, Güey, te odio. Se me va a subir la tensión, espérate. Me subió la tensión. ¿Te subió la tensión? Ah. Sí. Traigan una coquita para el susto y un bolillito. Yo sí me caigo, sí, chicos, porque yo tengo palo en la mano. No se puede caer, tú ten cuidado mientras caminas. O sea, se los juro que el water drop que hice en la mina esa ha sido mi mejor momento de la historia. Su mejor water drop de la historia. Sí, yo ni cabe. Vete por acá, estoy al lado tuyo. Acá, cruza un puente, haz un puente. No, what the fuck, no tengo bloques para llegar hasta allá. Ah, bueno, pues por aquí. Es de noche. Es de noche, duerme. Se sí, dormía en medio de un puente, ¿no? En medio de la ravín. Ay, me gusta dormir ahí. Ay, se me subió la tensión, loco. Está súper peligroso estos días así en Minecraft. Y eso que solo llevamos la mitad de los días, llevamos 26. Siento que la forma... La que mitad de los días, hola, son 100 y llevamos 26. siento que la única forma que podemos morir ahorita es o cayéndonos desde muy, muy alto o un creeper. O tú con los creepers, yo cayéndome. Tú también con los... Es que tú no sabes cuando te cae un creeper en la cara en una ravín. No, yo soy un experto con los creepers. Pero ¿no escuchaste ese día que estábamos en la cueva y todos los creepers estaban estallando? ¿Quién crees que los estaba chingando? Hola, Diosito, obviamente. Chingando a mí todos, ¿no? Ah, vale, esa aldea ya la fuimos a visitar, ¿verdad? Silvio. ¿Qué? ¿Me estás escupiendo? Me estoy escupiendo la mano, siento que hay calabazas. Vale. Tú sígueme. No, tú me estabas siguiendo a mí, hola. Ahora sígueme tú a mí. No, yo que yo conozco. ¡Qué asco! ¿Me lo puedes hacer pero en la cara? ¿Qué? Hay una mina allá abajo. Espera. Si me sale algo épico, terminamos stream. Ya. Todavía no. No, tiene que hundirse. ¿Tiene que hundirse? Ahí viene. Mira, ¿ves el splish splash que está viniendo? ¿Ves cómo estás? Splish splash. Ahorita va a venir un splish splash. Mira. Aquí no hay nada. Ahorita va a venir un splish splash, confía en mí. Venía un creeper, ¿no? Y no se hacía boom. Ahí está, ya. Salió un creeper. ¡Oh! Te sirve para el pez. Segundo intento. Déjame un intento. Un intento cada uno, dame uno a mí. Ya comencé, no puedo pararlo. Dame. No puedo parar, después de esto te lo voy a dar. Te voy a pegar en las pelotas. ¡Oh, qué rico! ¡Ay, what the fuck! Vale, me tiene que salir algo épico, ¿sabes? Ok, atento. Splish splash. ¡Confío! ¡Confío! What the fuck, no manches, toma. Me sirve. Ah, el pez también. Thank you.
Si te sale algo mejor que a mí, me voy a enojar mucho. Este es el momento de cada hombre. Este es el momento en el que me convierto en hombre, Silvio. Dejo de ser... ¿Qué era? Hombre. Deja de ser hombre. Hombre y me convierto en hombre. Dejo de ser hombre y me convierto en... Güey, si te sale algo mejor que a mí... Si te... Ok. Si te sale algo mejor que a mí, va a ser muy triste. Tienes suerte, Marina, nivel 3 esa caña, güey. Me la crafteé. ¿Y qué nos puede salir? O sea, ¿qué es lo mejor que nos puede salir? Pasa, pasa, pasa. Hasta que nos salga algo, no nos vamos de aquí. No, es uno y uno, cada uno. Son dos. Me falta uno a mí. Y nos vamos. Le voy a quemar esta ¿Hola? Caña. ¡Hola! ¡No! De verdad que no, splish, me pondría muy triste. Splish, splash, splish, splash. Splish, splash. Tiene suerte Marina, o sea, nos tiene que tocar algo guapo. Splish, splash. ¿Dónde está el splish? Ya viene, ¿y dónde está el splash? Y splash, es cierto. ¡Ahí viene, viene, ahí viene! ¡Ahí viene! No, voy. No manches, vámonos de aquí. ¡No, no, confía en mí! Nos vas a... Güey, ¿qué tal si nos toca algo genial? Necesitamos ir por el gato, Silvio. Sí. Cada día que pasamos es una noche del gato solo. ¿Quieres que pase eso? Hola, seguramente ya tiene familia e hijos. Yo había formado eso y lo volvíamos a llevar y decía, no, mi familia. Confía en mí. Este es un momento que un hombre tiene que tomar. Si encontramos al otro gatito, lo dejamos ahí, que sea libre. O nos secuestramos al otro gato. O nos secuestramos al otro gato, también una de las dos. Estate listo, estate listo. ¡Ahí viene, viene, viene! Paso. Manos. ¿Seguro? No, ya unos, manos, sí. No quiero pescar más. Hola. No salía, en ese intento les iba a salir un libro como un Crunfilado 5, ¿no? What the fuck. Y nosotros llegándolo ahí. Pero por ahí no te vayas, por la montaña no. Es que siento que en la montaña hay. En estas zonas así siempre he encontrado calabazas. Yo, un experto en encontrar calabazas. Hola, nunca se ha puesto una calabaza en Minecraft, él. Un experto en encontrar calabazas, he dicho. ¡A perro! De dos bloques, pero lo hice. Dos bloques. Ay, pensé que si era un jugador y si una gallina. Estoy traumado con que hay otro jugador en el server. Me está vigilando todo el tiempo. Próxima serie, ya tengo una idea. ¿Te imaginas? Próxima serie, tenemos una idea. Sobreviviendo 100 días. Sí, en una isla con un asesino. ¡Güey, qué calabazas! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Te dije, maldito inútil! ¡Ay, qué raro! ¡Agárrala! ¡Vámonos de aquí! Todas, todas, todas. Uy, te lo dije, te lo dije. Uy, tengo una super idea. ¿Y si hacemos 100 días ocultándonos de suscriptores? Les colocamos un servidor a los suscriptores y nos ocultamos de ellos. Pero tendríamos que escogerlos de cierta manera. Ajá, suscriptores seleccionados, claro, seleccionados por la... Los más activos de Buya. Sí, los más activos. Va, jalo. A los suscriptores que más estén activos en Buya en nuestros dos canales, que uno es Silvio Gamer y el otro es Flex Vega, el mejor. El mejor, así se llama el canal Flex Vega, el mejor. Nos vamos a invitar a nuestra nueva serie que viene próximamente, solo en cines. También hay que invitar a un speedrunner profesional para hacer 100 días sobreviviendo de un asesino. Un huevo, un huevo, un huevo. Te agarraste un huevo. No salió nada. No, vamos a casa, vamos a casa. Vamos a hacerle ahora sí su novia a Eduardo. ¿La casa está para allá? Uy, estoy perdidísimo. Pensé que la casa estaba por allá. Yo siempre estoy perdido. En mi mirada. No, hola, estamos conectados. Lo dijimos lo mismo. A kilómetros estamos conectando. ¡Qué asco! No me miras aunque no me estés tocando. ¿Quién lo eso, diría? ¿Por qué me suena tanto eso? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? Porque es una canción, tal vez. Sí, pero porque también la escuchaste poco. Y la subieron en un clip y me hicieron bullying. ¿Pero dónde la escuché? La escuché hace poquito. O igual fue yo te la mostré. Sí, en TikTok, tal vez. Vámonos por aquí. Y también la canción. Sí, también. Vámonos. Andando. Deberíamos hacer un episodio especial que uno lo haga uno y el otro lo haga el otro también. Sí, o sea, te he dicho que toda la gente se vaya para el canal de Silvio un día y toda la gente para el mío. Sí, les digo que... Que sean episodios especiales, porque los episodios así los estamos transmitiendo para todos. Vale. ¡Au! Dame medio corazón. What the fuck. Calabazas verdes, mira. Se moría. What the fuck, con las calabazas verdes ahí por todos lados. Malditas calabazas verdes. ¿Te imaginas que ese templo no lo habíamos explorado? O sea, sí está explorado este, ¿no? Pero ¿te imaginas que no lo habíamos explorado? Y nosotros como ya estamos acostumbrados a verlo, es como... un templo. Un templo random por ahí. Espera, ¿no está explorado? Sí, sí está explorado. Muchas gracias, Roman Fabricio, por unirte a la Puchu Puchu miembros. Hay que recordar esas cosas, que ya exploramos esos templos así. Vámonos derecho. Full derecho, creo que vamos a encontrar la casa. Sí, hola, ¿la brújula? No tengo brújula. ¿Descubrí? Ah, sí tengo, sí tengo. ¿Sabes qué encontré en el capítulo anterior? Checa. ¿Qué? Ah, tenemos uno en la casa, literal, de estos. ¿Para que tengamos dos?
Ah, bueno, para hacer dos. De la eficiencia que estoy manejando en este nivel. Yo tiré otro allá, no lo dejé, no lo agarré en el Güey, tengo aldea. Propulsión acuática, retroceso 2 sí, y te maldición lo di de yo. Ligamiento. No, ¿maldición de ligamiento? ¿En qué cosa tienes eso? En un libro. Ah, vale, en un libro. No, la maldición de ligamiento no sirve. ¿Para qué sirve? Ah, solo para que me lo quede sí. puesto, ¿no? Ajá, siempre. Y no te lo puedes quitar nunca. ¿Te imaginas que me pongo un casco de cuero? Un casco de cuero. Bueno, en realidad se puede romper. O sea, te empiezo a golpear y se rompe. Solo hay que cuidar tu vida. Me empiezo a golpear y me mata. Ahí está la casa. Llegamos. ¡Eduardo! Sí. ¡Eduardo, te tenemos una novia! Oh, ¡Eduardo! ¡Un escort! Yo hago los honores de construir esto. Te trajimos una escort maravillosa, fogosa, calentosa. Perfecto, se llama Eduardo. Canelita. Vamos a tener que hacerle una jaulita a la novia de Eduardo. ¿Cómo si la llamamos? Tengo nombres preparados. Podemos llamarla Canelita. Podemos llamarla Pinchinuta. No. Un nombre bien... No, podemos llamarla. Por ahí no te cabe el golem, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Canelita? ¿Qué les parece? ¿Golem? Golem María. Y Gonzalo. Es que es hombre, ¿cómo te explico? Para que venga Golem María. O González. Tres. A ver. Dos. Ahorita uno. Nos ataca, ¿no? Hola. Ah, necesitamos tijeras, güey. Ah, sí, hay algo mal aquí. Hay que cortar, hay que sacarle los ojos. A ver, déjame hago unas. Me caí. Me mata no, Golden María ahí dentro. A ver, súbete. Ponle ven una aquí. Trapdoor para salir, ¿sabes? A Golden María, no. Yo le puedo poner no para nosotros. Si no se escapa y Gonzalo queda súper triste. Gonzalo, vale, mira. ¿Quién es Gonzalo acaso? Te estoy confiando, Eduardo, perdóname mira. La vida. Ahí está. Guacha. ¿Para que se vean así por telepatía? No, para nosotros poder entrar y salir a alimentarle. Ah, dale. ¿Estás lista, Gonzalo? Tres, o María. Dos, uno, dale. ¿Hola? Espera. Algo está mal. Creo que no puede estar esto a los lados. Ajá, creo que no. Vamos a construir esto bien. A ver. O igual y solo tenemos que volver a ponerlo. Necesito un bloque de cualquier cosa. Ok, ¿por qué no podemos hacer un golem? O sea, no creo que sea tan difícil hacer un golem. A ver, espera, no la cabeza. A lo mejor tenemos que poner la cabeza después. Espérate, güey, espérate. Ya está. Ahora sí. Vale. ¿Está listo? Sí, le falta un brazo. Salía chimuela. ¡Oh! Espermosa. ¿Tiene la etiqueta? Tiene cara de Gonzalo, te voy a decir, pero bueno. Sí, hay etiquetas por aquí. Bueno, puede ser amor gay. Vamos a dejarlo así como Gonzalo. Toma. A ver, yo bautizo. No, que lo bautice el chat. Que el chat bautice a nuestro nuevo golem. Yo le quería poner Canelita. O se llama María. No, uno se va a llamar Canelita. Canelita es nombre de niña mala. La sucintura que se llamaba Canelita, güey. La llamamos Cinnamon. Chat, ¿Canela o azúcar morena? A nuestro golem. Eduardo. ¡Eduardos! Eduardo. ¡Oh, Eduardos! No. Soy muy tremendo, ¿eh? Tremendo. Me llovió el chiste tan malo que tiraste. No manches, va a dormir. Va a morir. ¿Y cómo entraste por la puertita? En nuestro Minecraft. Vale, después de veo esto, mucho chicos. Que ponga María, ¿eh? Veo después muchísimo de... María. ¿Tú cómo ves? Yo también veo que ponen María, Chanela, Eduarda. ¡Oh, Chanela! ¿Cómo? Yo me voy a Chanela nomás porque uno lo colocó. ¡What the! ¡Oh! ¡A perro! ¡Escaleras hacia arriba! ¡Mira! Acabamos de hacer la mejor casa del mundo. Mira, speedrun. ¿Viste? Según el chat, vamos a ponerle María. María, no que no quería. María Kawaii Face. Bro, mira, mira esto. Tengo tácticas de speedrun. Bueno, se va a llamar Mari, Silvio. Mari, no mames. Es de cariño. Pero mira. Hubo un problema en la etiqueta. Aquí. Guacha lo que va a servir. ¿Viste? No vi. Literal, te desapareciste de mi pantalla. A ver, otra vez. ¿Viste? Wow, parkour. Se me jugó Vector. Y así. Mira, no, sin saltar, bro. Sin saltar. Escupen en la frente. Espérate. Imagínense que ponemos la canción del Rey León. Ah, cántala. No me la sé, hola. Bautizado. Cigüeña, charigüeña, moreña, esa. Ya le bauticé.
Pero canta, canta, canta mientras yo la voy a decir. ¡Chigüeña! ¡Jabalí en tu mamá! ¡Tú serás la hija del diablo! ¡La que matará a todos los aldeanos! ¡Un, dos, tres! ¡Era re satánico! ¡Ay, qué rico cuando se está ahorcando! Y cuando empieza a gritar, ¡Satanás, toma esta alma! Tres, dos, uno. Hola, Tato. Llénala, llénala. Todos en el chat, escupan. Escupan, escupan. Te llamarás Mari. Sirvió por error, ¿no? Y todo este pan que nos podemos hacer cuando liberemos a Mari de ahí. Pero ahora sí me he hecho el pan para llevarnos a la expedición. Porque es, ahora es un sí, incentivo. Chat, por lo que todos vinieron aquí a este momento. Vamos a rescatar al gato. El gatito. Nadie venía por el gatito, ¿no? Okay. Pobrecito. Pobrecito, debe estar ahí sentadito todavía donde lo el gato ahí con unas botas en su cama por cabalgar. El gato con una gatona. What? Con una. Voy a llevar. A ver, vamos. Intentamos la zona de solo cofres. Solo tú entenderás. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a llevarme los minerales de aquí y los voy a bajar. Para abajo. Espérate, espérate. A llevarme todo esto y los voy a poner en el copeo abajo, ¿va? Cuando necesites minerales, espérate. A llevarme todo esto y los voy a poner en el copeo abajo, ¿va? Cuando necesites minerales, están hasta abajo. Ok. La referencia. Es un chiste de familia, chat, para los que no entienden. Chiste local. Ni siquiera yo lo entiendo. Hola. A ver, voy a guardar todos los minerales aquí. Tenemos un montón, What the fuck, se me puso Spotify. Espérate. A ver. Y estoy en YouTube. Creo que... Así ya estaría organizado. Aquí voy a guardar los libros. Estoy organizando los cofres para que no hagas tu porquería que tienes allá arriba. Hola, soy yo. Mi porquería, Eduardo. Hola, soy yo. A ver, vamos a poner a esto aquí y vámonos. ¿Listos para la expedición? Necesitamos un poquito de madera. ¿Tienes madera? A ver, toma. Compañero Willy, ¿tenemos madera? Toma. Sí, bueno, madera, mames, hay crafteo ya hecha. A ver. Aquí no hay más madera. Uy, no hay madera, ¿eh? No hay madera, o sea, ¿en qué no la gastamos siempre, verdad? ¡Ah! ¡Nos invaden! ¡Nos invaden una pandilla! ¡Una pandilla! ¡Escóndete, escóndete! ¡Vámonos, escóndete! ¡Adentro de la casa! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡No mames! ¡Nos vienen a saltar, güey! ¡Latinoamericanos! ¡Van a hacer un baile al estilo! ¡Van a hacer un baile al estilo High School Musical! ¡Míralos! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Crees que podamos matarlos? ¿Les ponemos música? A lo mejor vienen a hacernos un bailecito. Son escorts. Sí. Ok. Día 27. Nos invadieron. Ah, sí, día 27. Sí. Ya, hemos avanzado mucho. Sí, vio. Eduardo contra todos ellos. ¿Crees que pueda? No, no, no. No quiero sacrificar a Eduardo. Silvio. ¿Confías en Eduardo? ¿Confías en el poder que trae Eduardo? No, no confío en ti. Mira cómo te mira. Mira cómo me mira. Si matan a Eduardo, ¿qué? Es que tienen ballestas, güey. Dice, todos. Dice, estoy listo. Estoy listo. Sí, no, pero es que tienen ballestas. Y el problema es que le van a ganar en distancia. Todos tienen ballestas. Sí. Bueno, pero vamos a liberar un poquito a Golem María por si acaso. What the fuck? No. Vamos tú y yo. Los rodeamos. Pero llevemos a Eduardo para que nos ayude, ¿no? Para que reciba los pinchazos. No. En el momento que tengamos 5 corazones, Silvio, corremos. Ok. ¿Va? ¡Ataquen! No es cierto. ¡Vamos! ¡Ataquen! Yo solo tengo ¡Mátale la bandera! Normal. ¡What the fuck! ¡Le partí su madre! ¿Puede? ¡Ay, pinches débiles! Hola, fue muy rápido. Pásame tu escudo y pásame la bandera. ¿Mi escudo? Dame mi escudo. ¿Y la bandera? Y la bandera. Flex, te declaro el asesino de aldeanos blancos. Racista. Gracias. ¡Calamardo! ¡Tiene cara de calamardo! ¡Calamardo! Me queda. Me veo guapo, así. Tiene tu misma nariz. What the fuck? Bien. Ahora, estaban muy fáciles, ¿eh? No me golpearon. Sí, se los mataba a Eduardo. Sí, güey, que a lo mejor eran amistosos. No nos golpearon. No, la verdad es que no nos dispararon. Los vecinos. Vamos a llevarles comida a estos nuevos vecinos. Vamos a darles la bienvenida. Todos gritando por su vida corriendo. Ay, no, pobrecitos. Malditos aldeanos racistas. ¿Qué hacemos privilegiados? Si sale el pollo? Te mato. Lánzalo.
¡Uy! Nosotros cumplimos nuestras promesas. Según Silvio, él sabe dónde es. Ah, vale, pon el barco. Prepárate para el mejor viaje que te vas a llevar en tu vida. Barco, no te preocupes. Ah, mira. Veníamos aquí preparadísimos. Y creo que ahí al fondo hay otro barco. Tenemos una isla, chat. Los que vienen de YouTube y se los perdieron ayer el directo. Teníamos una isla que confía es solo en mí, un bloquecito que sobresale. Que es solo un bloquecito que sobre... Ahorita la visitamos. Es solo un bloquecito que sobresale y lo llamamos Eduardo. ¡No, Ricardo! Ricardo. ¿Cómo se te olvida nuestra primera isla colonizada como buenos españoles que somos? Siempre se nos olvida cómo se llama nuestra isla. Y está súper bonita, es súper cute. O sea, es un bloquecito de la nada. Uy, y tiene un arriba... Wey. Bueno, antes tenía flora, tenía un poquito de caña de azúcar arriba, pero después Silvio se la chingó. Yo no fui, ¿what the fuck? ¿Fuiste tú? Sí. What? Oye, acabo de darme cuenta de algo. No podemos pisar ninguna aldea hasta nuevo aviso. Tenemos el encantamiento de que asesinamos a los... A los cobradores de renta, ¿sabes? ¿Por qué? ¿De verdad? Sí, mira. Si pisamos una aldea... Ah, bueno, yo sí. ¿Hola? ¿Eso es racismo? Güey, se me está volteando la cabeza sola, mira. Eso pasa. Güey, tengo que chuparle la sobres a una vaca para que se me quite. De Free Fire. ¿Qué? ¿Hola? Si te metes con Free Fire, me la tienes que meter a mí, ¿sabes? Acepto condiciones. Termines condiciones avaladas. No te metas con los jugadores de Free Fire porque somos muchos y tu pene no aguantará tantas chupadas. ¿Estás seguro de que aquí? No. Yo tengo las coordenadas. Yo me las sé, yo me las conozco, no tengo que verlas. El problema es que perfecto. Estoy pensando en eso de la aldea. Si pisamos una aldea, la van a invadir. Lado bueno pero es que no podríamos conseguir tótems si ganamos la pelea. Ah, si conseguimos todo. Sí, pero el problema es que está muy difícil. Necesitamos arco. Cuando estábamos aquí en el barco. Si conseguimos tótems, ya no tenemos problema. Los andamos con la mano y ya está. O sea, literal, tú ya no tienes problema por caerte en un water drop o porque te... Lo malo es que no puedes llevar escudo si llevas eso. No, lo llevamos en la mano. Por eso tienes que llevarlo en la mano. Por eso, lo llevamos Ricardo, en la mano, mira, en la otra mano. Ricardo estaba allá enfrente, ¿vale? Cuidado, porque ahí está el templo de... Si nos bajan del barco y nos empiezan a... Si nos bajan del barco y nos empiezan a matar, ¿eh? Sí, son una pandilla muy peligrosa. Son una gang. Chat, si apoyan mucho este directo, los dos directos ahorita cuando terminemos en YouTube en Buya, empezamos una aldea y que la invadan. Y que maten a los niños. What? Pero sin antes de hacernos arcos, ¿eh? Con el de poder 5, al menos y uno de los dos. No sin antes ir por mi gato, porque mi gato está ahí. ¿Es que? O sea, traen un toro, güey, que te mata de dos golpes estando así full diamante. Ah, el toro ese sí yo lo he visto. Pero rompe trozos. En algún lugar, ¿no? Pero es que también te mandan fantasmas. El sacerdote ese está muy cheto. Y los fantasmas atraviesan bloques. Y necesitamos hacernos arcos, ¿eh? Son armas importantes para ahorita. Ajá, entonces hay que hacer. ¿Por aquí? Sí, confía en mí. Ok, confío. Yo confío en que sepas dónde es. A ver, no sé por qué se me está girando la pantalla. Creo que ya casi llegamos, ¿eh? Eso que escucharon fue dos nalgas, o sea, Silvio. What the fuck. Fueron sus nalguitas tronando. ¿Estamos cerca? No he visto la isla. No he visto a Ricardo. Estamos cerca. No, no, lo pasamos. Nos lo pasamos. ¿Seguro? Pero es de noche, espérate, hay que dormir aquí. Antes de que salga de noche y spawnen monstruos. Va. Día 28, Flex nos ha dado cuenta de que lo llevó a la muerte. Es muy extraño. Es muy extraño jugar con este hombre. A ver, yo creo que pisamos tierras, tierras de gatines, y ahí terminamos en YouTube y continuamos en Buya. Vale. Creo. Yo creo que ya estamos cerca del gato, nos estamos devolviendo. No. Estamos yendo bien. ¿Quieres que te dé las coordenadas? No, quiero confiar en mi instinto. Creo mira, si no. Donde estuvimos nosotros. O sea, después de esta podríamos isla. Podríamos ir al Nether, ¿eh? Sí, hoy vamos a ir al Nether. Vamos al Nether, pues. Pero hay que encontrar primero al gato. Bueno, y ahí en el Nether nos caemos en lava, ¿no? ¿Sabes que tenemos que llevar como esa cosita del caldero? Por si nos quemamos. También las manzanas doradas sirven mucho. Bueno, nos llevamos un caldero y unas manzanas doradas también. Si nos caíamos en lava, se morían todo. Se cae. Aparecía el portal en un lava y seguía para adelante y se morían. No, ¿te imaginas que aparecimos en el portal y al lado tenemos una fortaleza? Estaría muy guapo. O sea, nos ahorraría todo el tiempo. Mira, creo que es allá la isla. Es cierto, nos toca explorar todo el Nether para encontrar esa fortaleza. Sí, no, sí, fortaleza no hay blaze. Tengo suerte para encontrar las fortalezas, pero...
Vale, creo que estamos llegando. What the f- Uy, me espanté, creí que era algo abajo que me estaba ahogando, yo qué sé. Vale, esta es la isla. Creo que sí llegaste bien. Sí, esta es la isla donde, donde partimos nosotros. Gracias a los suscriptores que estuvieron en el directo de ayer. Nos mandaron clips en Twitter, principalmente Jazzy, gracias por el clip. Vimos que senté al gato cuando me comí una manzana. Viejos, ¿no? Sí. Es un portal que está destruido, el punto de dirección. O sea, viejos, ¿no? Sí. Es un portal que está destruido, el punto de dirección. O sea, está para contra el portal. Creo que ya me ubiqué. Creo que aquí tiene que haber un montón de cañita. Bueno, donde agarré caña. Y aquí tiene que haber un trozo de arena en medio del agua. Sí, 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 digo eso, eso. Con trozo de arena en medio del agua. Sí, 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 digo eso, eso. Contrario al compás. El contrario al compás. Va. Creo que sí encontramos el portal aquí derecho. Sí, y este ritmo. Mira, un conejo suicida. Estaría bien tener un puente. Mira, que hay una mesa de crafteo. Estaría bien tener un puente, ¿no? Vale, comenten uno si quieren que mate al gato cuando lo vea. Comenten dos si quieren que no lo mate. ¿Cómo? ¿Cómo? Por cada fogata voy a golpear al gato. Cada fogata es un golpe al gato. Arre. Uy, se mató un cerdo en un vídeo a palazos. A ver. Le dijo, espera, vienes aquí y me dices cuando vengas. Y le dije, bueno, ya estoy aquí. Espera. Me dices cuando vengas. Y le dije, bueno, ya estoy aquí. Espera, chicos, ¿se les está trabando? ¿A ti? Espera. Sí, me están diciendo que se está trabando. Espera un segundo. Toma. ¿Por qué están diciendo uno? No van a pegarle al gato. No le van a pegar al gato. Hola. Yo lo estoy viendo bien, chicos, ustedes. No le van a pegar al gato. Así voten uno, no le van a pegar al gato. No, lo estoy viendo bien. Creo que. ¿Seguros que se está rayando? Se habrá lagueado un momento. Yo lo estoy viendo bien, chicos. Miren su cara de idiota. Pensando que se le está lagueando mientras ustedes lo trolean. ¿De verdad me están troleando o no, chicos? Me dio calor, lo voy a bajar la Es que me está dando miedo porque algunos dicen que sí se les trabó. Si se les trabó, recarguen la página y cambien la calidad. Si es que sí. Voten dos, porque no donen fogatas, o sea, las fogatas. No, vale, no listo. Voy a pegar al gato. Voy a confiar. A ver, le pego al gato. ¿What? Denme a mí 900 y lo hago. Aquí está el portal, 850 acepto y lo hago. Ahí está el portal, güey. A ver, vámonos. Espérate. Puede que el gato esté allá por esos cactus de allá, ¿Quién puso un bloque de iron ahí? ¿Un bloque de iron? ¿El gato? Sí. Puede que el gato... Me suena que puede que el gato esté entre esos cactus de allá enfrente, ¿eh? No, Silvio, me suena que nos fuimos para allá. Espérate, mejor revisamos antes, ¿no? O sea, son estos cactus de aquí. Pero creo que es para atrás. O sea, estoy seguro que es para atrás. Voy a confiar en ti. Porque tardamos. En este exacto segundo. No, es por ahí. Ayer también me caí en un pozo de lava. Horrible. ¿What? Ah, mira, sí lo vi. Mira este conejo. Este conejo casi se mata. Ayer se mataron dos conejos también. ¿Sí? Uno se murió de caída y el otro se murió en un cactus. O sea, se estaban suicidando. Vale, a ver. Según tú, ¿dónde está el gato? Conejo me está siguiendo. Creo que está hasta el fondo. O sea, espera. Tengo el punto de origen. Espera, lo reviso bien. De punto de origen tengo que el gato está... A ver, déjame revisar. ¿Dónde está? ¿Voy a subir aquí esta arena? A ver, tenemos... Está el desierto. Ajá. Y se ve una planicie al lado. Una planicie verde. Ajá. Y se ve un portal. Se ve un portal. Ajá. Entonces era cuando estábamos regresando. Una planicie y un portal. Mira, sinceramente todo el rato fuimos en contra de la... O sea, hacia la brújula, sí, entonces quiere ir contra. Sí, seguimos todo derecho siempre. O sea, nada más hay que seguir a la brújula. De pronto encontramos algo ahí de frente. What the fuck, se me acabó la comida. Ah, no, tengo 42 panes, qué rico. Yo tengo 58. Vámonos, pues. Me mide más. What the fuck. Okay. No creo que sea por aquí, ¿Seguro? Es que no lo veo, o sea, no siento que sea por este sitio. ¿Te imaginas que la tribu de los conejos suicidas se llevó al gato? Lo capturaron. No, pero, o sea... Ah, mira, pusimos bloques allí. Sí, aquí estuvimos. ¿Sí avanzamos mira, tanto? Allá hay planicie, allá hay planicie. Pero planicie verde. Por verde, eso, verde. Este es verde. Esto es sabana. Ah, pero es verde. Verde caca. No, pero verde más oscurito. Felicidades a los que se llevan los drops, ¿Por qué me suena tanto que avanzamos por aquí? Ah, por aquí hay una rabín, yo me acuerdo. Si hay una rabín, entonces estamos cerca. Y creo que allá arriba dormimos, sí. Allá arriba dormimos.
Sí, de hecho, allá fue cuando fuimos a hacer pipí. Uh-huh. En la montaña de allá a la derecha. Estamos perdidísimos. Pero el gato sí estaba con... Oye, no, pues ya cruzamos. A menos que sea ahí, mira, ahí hay más arena. ¿Hay más arena? Sí, a menos que sea justo ahí. Porque recuerdo cuando fuimos a hacer pipí, avanzamos un poquito más y luego dijimos como que no, ya, volvámonos. Mira, acá hay una planicie. Allá enfrente, creo que puede ser. Ajá, aquí hay una planicie de las verdes. No, pero, o sea, cuando hicimos pipí ya nos devolvimos. Me da miedo porque uno está diciendo que está lagueado, pero yo lo estoy viendo bien en el stream, chicos. Recarguen su página. Se ve bien, se ve bien. El güey estaba viendo mi stream, ¿se ve bien? No, sí, sí, sí lo tengo. A ver. O sea, yo lo veo bien, entonces supongo que va a ser ustedes. Recarguen el stream, porfis. Vale, a ver. Creo que están ahí a la derecha, ¿eh? Revisa. No, por aquí. What the fuck con ese hoyote, Silvio, mira eso. ¿Qué? Ahí a la derecha, en la cueva. What the fuck. Parece una nalgota, güey, parecen nalgotas. Qué asco. Mira, vamos a ubicarnos desde... Porque por aquí sí estuvimos más. Y yo intento ubicarme por arriba, ¿va? Entonces, uy, si nos encontramos aquí. Te vas a sentir muy mal si lo encuentro, ¿eh? Porque abandonas a tu hijo y lo voy a matar. No, pues tú solo tienes que encontrar un portal. Y no creo que el portal esté por allá. O sea, no siento que hayamos ido tan lejos hacia allá. Yo viendo un portal, inútil. Un portal, el gato, inútil. Como siempre, yo ganando. Mira, ahí, no, esa no es la rabín que yo quería decir. A ver, va a coger madera. Bueno, igual y Flex tiene razón, chicos. No, pero primero tenemos que encontrar el portal, o sea, si... ¿Dónde es para verlo? A ver, te puedo mandar la foto. ¿Qué es eso de allá? ¡Ah, hay un portal aquí! ¡Ay, cuántos mal que escuchaste! El audio. El audio también dijo, hay un portal aquí. Hay un portal aquí, pero ese estoy seguro que no lo hemos agarrado nosotros. Voy a agarrarlo. ¿Dónde estás tú? No, Silvio, si nos devolvimos. Vale, hay que volver, pero con tu permiso voy a agarrar este portalcito que es de los gigantes. Nos devolvimos de derecho, ¿no? O sea, si pasamos por aquí y es en el portal ese, ¿sabes cuál es el portal? El que está sumergido. Como que no encontramos el cofre, es ese portal. Ah, vale. Oye, pues también aquí hay uno sumergido. Ajá. Era ese, ¿no? No, pero ese está en arena, entonces arena. No creo que sea. Creo que pero... sí estaba en arena. De oro y si los agarré. Ah, bueno, no, entonces no. Entonces creo que es para allá. A ver, yo creo que vamos a terminar ya los directos en YouTube y vamos a continuar en bulla. Pero ya si que llegamos al portal. No. Si quieren saber si encontramos el gato, tienen van que ir a tener bulla que seguir a bulla. Mismo. Ajá, tienen que ir vale, a bulla. Vale, espérate, ¿dónde estás? La gente le da like. Hola. Así que, estás? Chat, en el link fijado que está ahí y voy a spamear un poquito. Y también en el link fijado del directo de Silvio, vale. Podrán encontrar el link para ir a. Abuya. Voy a checar eso de lag, chicos, pero la verdad es que no sé, a lo mejor lo va a bajar los... ¿Por qué están spameando? En el link fijado que está en el chat, chicos, los que no sepan, está arribita del chat. Dice doble FX, el directo continuará aquí y ahí está el link. Chicos y chicas de YouTube, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a continuar el directo en Buya. Link en la descripción y el comentario fijado. No se les olvide acompañarnos. Acompañarnos es gratis. Vamos la aplicación también. Gato. O sea, el gato. Y si quieren que encontremos al gato, deberían buscarnos ahí. También, aparte, vamos a ir al Nether en un rato. Y vamos a quedarnos un poquito más tarde, como una hora mínimo, dos, tal vez, quién sabe. Entonces, vayan a acompañarnos. Los queremos un montón y nos encantaría muchísimo verlos allá en Buya, ¿vale? Va. Los dejo yo también a los de YouTube. Así que, adiós. Adiós, gente de YouTube. Los adiós, amamos. Recuerden que hay directos diarios. Directos diarios, chicos. En Buya. También en YouTube, pero hay más largos en Buya.